Good evening. Good evening. Good evening.
Hello, hello, good evening. Hi. Hello, hello, good evening. Hello. No está el teacher. Hicieron la tarea de la de ayer. La hicieron, chicos, ustedes. Usted, niña, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Compañera. Hola. ¿Quiénes hicieron la tarea? ¿Las hicieron ustedes? Sí, yo la de ayer ya la tenía hecha. Me falta nada más la que vamos a ver ahora. La de ahora. Mire, dice que hay que poner letra mayúscula primera. Ajá. Y un punto al final, ¿verdad? Sí. Papi, trae mi teléfono. Porfa. Ya le voy a decir, porque a mí todas me salen malas. Y ahí está negativa, ¿va? Porque es affirmative negativa, ¿va? Sí. Espérame. Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. And you? That's nice. I'm very good. Ready for the class. Okay, are you ready for the class today? Yes, ready. That's good, that's good. Okay, very nice, good. We're going to start with the class. Ya vemos a Janet con su arbolito, ¿verdad? Ya está el arbolito de Navidad. That's nice. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Ya estuvo, ya me actualizó el Zoom. Good evening. Okay. Good evening. Welcome, welcome. Good evening, teacher. Good evening. Okay, I think almost everybody's ready. Okay, we're going to start with the class for today. Start calling your name as soon as you listen your name. Please tell me present, okay? Very good. Okay, I have someone who says, tengo alguien con el nombre de iPhone 11 Pro Max. Si puede modificar para poner su nombre, sería lo mejor, ¿verdad?
Si pueden todos chequear su pantalla y ver si tienen el nombre correctamente, ¿verdad? Para que sí puedan, porque recuerden que la plataforma necesita corroborar esto. Ok. So as soon as you listen your name, please tell me present, ok? Ok. Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present. Very nice. Aida Janet López Cardona. Ana María Reyes Méndez. Present. Okay. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Okay. Ya me había mencionado a mí. Yeah. Janet. ¿Sí? Sí. Me levanté un ratito. Present. Okay. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Okay. Edwin Alberto Pérez Lue. Teacher. Yes. Él no ha llegado todavía. Hemos salido tarde del trabajo. Todavía va en camino. Ah, okay, okay. Ya se va a conectar. Very nice, very nice. Igual José Miguel, creo. Okay, okay, very good. Elías Oswaldo Castaneda Coronado. Present. Okay. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I am here, teacher. Okay, very nice. Present. Graciela Ortiz. Okay. Henry Elvidio Rivera Flores. Present. Okay. José Aníbal Portillo. Present, teacher. Okay. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Okay. José Magdaleno Herrera Álvarez. I'm here, teacher. Okay. José Miguel Blanco González. Presente. Present. Okay, okay, very nice. José Daniel Espaderos López. Present, teacher. Okay. Kevin Alexander Lobato González. Oh, Kevin me dijo que se iba a conectar, ¿verdad? Entre unos 15. Lilian Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Okay, very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Okay. Ricardo José Avelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Present, teacher. Okay. Karen Vanessa Santos Girón. Xiomara, teacher, present. Okay. Xiomara, ¿cómo le dije? Karen. Karen Vanessa le dije. Sí. Y no tengo nadie que se llame Karen, ¿verdad? Porque ahora he dicho Karen. Okay. Rafael Alberto Teos González. Rafael Alberto Teos González. Carla Yasmín Rivera Flores. Ok. ¿Alguien que venga recién conectándose que no haya mencionado? No, ok. Uy, ahí viene el teacher. Hola. Yo, me acabo de conectar. Dígame su nombre, porque ahorita no tengo la pantalla. Edwin Pérez. Edwin, ok, yes. Very nice. Okay. Okay, students. So yesterday we had an activity. Ayer tuvimos una actividad, ¿verdad? Y pudimos trabajar en lo que fue el generar preguntas utilizando el verbo to be. Podemos identificar cómo utilizar correctamente el momento de hacer una pregunta. Vamos a ver qué recordamos sobre la clase de ayer, un poco así de lo que vimos, lo que hicimos como resumen. What do you remember? ¿Qué recuerdas?
Que las oraciones iban por verb to be, más subject, más complement, más question, question mark. Ok, ese es el caso de las preguntas, ¿verdad? Y para affirmative, ajá, que esto tenemos que aprenderlo. Para affirmative subject más verbo to be más más complement. Y las negativas. Subject más verbo to be más no más complement. Ok, good. Dijimos que eso nosotros teníamos que aprendérnoslo porque era una estructura para cada situación, ¿verdad? Para el caso de las afirmativas, de las negativas y las preguntas. Si nosotros nos aprendemos esa estructura, se nos va a hacer más fácil identificarla al momento de una oración o al momento también de una evaluación, cuando usted tenga que, ¿verdad? Generar alguna pregunta, o si por el caso de las actividades que teníamos ayer, donde teníamos que ver las estructuras, ¿verdad? Si el verbo tuviera el adecuado, si llevaba el sujeto o no llevaba el sujeto, el complemento, etc. Ok, eso es importante que ustedes se lo aprendan. También vimos algo más, ¿verdad? Por ejemplo, que cuando hacemos una pregunta con you, ¿con qué sujeto tengo que responder? ¿Con are? Ok. Are es el verbo to be, pero you es el sujeto, ¿verdad? Si yo hago una pregunta con you, ¿con qué sujeto respondo? I. Con I, ¿verdad? Ok, si yo la pregunta la hago con you, la respuesta es con I, ¿verdad? Ok, y dijimos que si la pregunta es con I, la respuesta es con you. Salvo el caso que mencionábamos, que estuviéramos haciendo una autopregunta, ¿verdad? O una autoconversación, pero que eso es muy poco que se dé, ¿verdad? O sí se da, pero no sea, es una conversación mental más que todo. No es una conversación activa como estar de frente con alguien, ¿verdad? O tal vez por teléfono. Ok, entonces, eso es parte del verbo to be. Ahora, quiero mostrarles acá una parte de lo que ayer estuvimos. Me voy a ir a esta parte de acá arriba. ¿Logran ver la pantalla, verdad? Ok. Esto no lo vieron conmigo, creo que lo vieron con la compañera, ¿verdad? Que son las preguntas de sí y no, ¿verdad? Yes. Ok. Afirmative and negative. Ok. Esto que está acá son preguntas de sí y no. ¿Por qué se llaman preguntas de sí y no? Porque no hay una opción de contestar de manera diferente más que responder, o sea, afirmar o negar lo que se está preguntando. En el caso de si yo hago la pregunta, ¿Are you Carlos? Lo que le estoy preguntando es que si es usted Carlos, ¿verdad? O sos vos Carlos, no tengo más opción que decir que sí o decir que no, ¿verdad? No. Ok, tenemos después la siguiente que dice, ¿Is she a manager? Aquí lo que estoy preguntando es que si ella es una gerente. No tengo más opción que decir, yes, she is, o no, she is. Ajá, ok, muy bien. Estos son preguntas de sí y no, ¿verdad? Ok, ¿por qué quiero explicar esto? Porque hay un tema muy importante que nos sirve a nosotros que se llama las WH questions. Ok, si me colaboran con el modo ambiente, please. Ok, tenemos el WH question words. Cuando hablamos de WH question words, ¿verdad? Es cuando acá ya yo no voy a hacer preguntas para tener una respuesta de sí y no, sino que con esto yo ya quiero hacer una pregunta puntual sobre algo, ¿verdad? Como así, por ejemplo, ok, vamos acá a buscarla. Ok, aquí.
por ejemplo, tenemos los WH question words. Se logra ver, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Yes. Sí. Ok. Cuando hablamos de los WH question words, son aquellas como, por ejemplo, what, when, where, who, how. Y acá tenemos también la siguiente, que es what time. Ok. Cuando hablamos de WH question words, estamos hablando de estos, ¿verdad? Ok. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de preguntas? Que, por ejemplo, si yo utilizo what, ¿ok? What me sirve a mí para preguntar de dos formas. Me sirve para preguntar qué o cuál, ¿verdad? Ok. Cuando yo quiero preguntar cuándo, utilizo when. Por ejemplo, cuándo algo será, ¿verdad? O cuándo es alguna actividad o cuándo se realiza algo. Utilizo el when, significa cuándo en pregunta. Cuando quiero preguntar un lugar, ¿verdad? Utilizo el where para preguntar dónde, ¿verdad? Where, where. Ok, si quiero preguntar quién, utilizo el who. Who. Y aquí estoy preguntando quién, ¿verdad? Para preguntar cómo algo, ¿verdad? Utilizo el how. How, que significa cómo. Cómo. Y para preguntar a qué hora haces algo, utilizo what time. What time. Ok. Todos estos son WH questions. Y todavía hay otras más, ¿verdad? Pero son de las que más se utilizan. Profe, disculpe, el when, ¿para qué se utiliza, dijo? El when. ¿Cuándo? Para preguntar cuándo, cuándo. Oh, va. Muchas gracias, teacher. Ok. Ok. ¿Pero qué, pero cómo puedo utilizar entonces este tipo de preguntas? ¿Verdad? Ok. Veamos la estructura. Pero antes de todo, quiero que la repitan conmigo. Repitan esta. What? 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 Disculpe, la ¿esa para qué tipo de pregunta es, dijo? El what me sirve para preguntar ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué what? O ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué o cuál? Uh-huh. Ok. Vamos una vez más. What? 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 Okay. Vamos con la siguiente. When. 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 Okay. Vamos con la siguiente. Where. 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 Ok, no vamos a confundir en pronunciación, ¿verdad? Este es when. 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 Where. Y where. Este es where. 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 Okay. Where. Muy bien, vamos con la siguiente. Who. 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 Okay. Who. Very nice. Vamos con la siguiente. How. 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 Ok. Y tenemos esta que es una combinación y dice what time. 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 Ok. Y le voy a agregar otra más que es esta. Who. With. ¿Por qué la pongo así? Este who va al inicio. Estos puntos que están acá es donde va la estructura de la pregunta y esta va al final. With. Significa. Ok. Y cuando utilizamos este who with, sirve para hacer la pregunta tóxica, ¿verdad? ¿Con quién? Wow.
Ajá, eso lo van a aprender rápido. Las tóxicas. También el tóxico, ¿eh? No, por eso dije la pregunta tóxica, ¿eh? La pregunta tóxica. Ok, muy bien. Ahora veamos cómo estas preguntas nos pueden a nosotros ayudar a cambiar el rumbo de la pregunta. Por ejemplo, veamos esta pregunta. Are you in the office? Ok, no. tengo esta pregunta. Si yo hago esta pregunta, are you in the office? Si quiero que me la contesten afirmativamente, ¿cómo sería la respuesta? Yes, I am at the office. Yes. Yes, I am in the office. I am in the office. Ok. Si fuera negativa. No, I am not in the office, ¿verdad? Ok. Very good. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero, si lo que yo quiero es cambiar el rumbo de esta pregunta? Ok, yo ya no quiero que me respondan sí o no. Vengo yo y tomo este when. Miren. Y lo que voy a hacer es que esto, si la estructura de la pregunta no tiene que cambiar. Simplemente agrego el WH question word al inicio de la pregunta. Entonces, quiere decir que voy a poner el when. When are you in the office? When are you in the office? The office. Y miren, la misma pregunta, are you in the office, con el simple hecho de ponerle esta question word, ya cambió. Ahora acá lo que yo le estoy preguntando es, ¿cuándo está usted en la oficina? Aquí usted no me va a decir yes o no, ¿verdad? Como tipo la Tenchi cuando va a la entrevista. No, ¿verdad? Ahí ya tiene que usted dar un día, ¿verdad? When are you in the office? I will be at the Friday. Ok. I am in the office. Ok. Y aquí usted puede decir en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, supongamos que trabaja de noche, ¿verdad? I am in the office. In tomorrow. In the morning, ¿verdad? Y usted dice, in the morning, ¿verdad? When are you in the office? Y usted dice, I am in the office in the morning, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Repeat after me. When are you in the office? When are you in the office? Ok, hay que hacer la intonation. When are you in the office? When are you in the office? Ok, y la respuesta sería, I am in the office in the morning. I am in the office in the morning. Ok, very nice. ¿Se fijan cómo la misma pregunta cambió por el simple hecho de poner el when, verdad? Ok, muy bien. La misma pregunta. Ahora podemos cambiar, por ejemplo, para querer hacer otra pregunta puntual. Ok, vengo yo y le pongo, por ejemplo, el what time. Miren. Le pongo what time are you in the office? Ya la respuesta sería, I am in the office at 8 a.m. ¿Verdad? Microphone, please, Ricardo. Okay. Okay. Very nice, ¿verdad? Y aquí miren, what time are you in the office? I am in the office at 8 a.m. Y si ustedes se fijan, la misma pregunta va cambiando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya tengo algo en específico que quiero preguntar. En la primera quiero saber cuándo y la otra a qué horas.
Ok. Ahora, todo va a depender de lo que ustedes quieran preguntar. O mejor dicho, qué es lo que quieren saber de la otra persona, ¿verdad? Todo eso va a depender. Pero lo que ustedes no tienen que perder es la estructura de la pregunta. No va a variar. Si ustedes se fijan, miren. Verbo to be, sujeto, complemento y question mark. Verbo to be, sujeto, complemento y question mark. Y lo único que hacemos es ponerle el WH word al inicio, ¿verdad? Ok. Veamos cómo utilizar en el caso esta última. Veamos cómo la podemos utilizar con esta pregunta. Y la utilizo, por ejemplo, who are you in the office? Y le pongo al final, with. Who are you in the office with? Y acá el rumbo de la pregunta es, ¿con quién está en la oficina? ¿No? Who are you in the office with? Ok, ya acá sería, I am in the office with my boss. Ok, very good. Excellent. ¿Verdad? Y así se nos va haciendo más práctico a nosotros poder entender directamente el enfoque que le quiero dar a la pregunta. ¿Verdad? Ok, no sé si me explico. ¿Hay alguna duda o está clarito? Claro. Clear like water. Ok. Vamos a entonces a practicar. Vamos a ver si repiten después de mí. Are you in the office? Are you in the office? Are you in the office? Yes, I am in the office. Yes, I am in the office. No, I am not in the office. No, I am not in the office. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. When are you in the office? When are you in the office? I am in the office in the morning. I am in the office in the morning. What time are you in the office? What time are you in the office? I am in the office at 8 a.m. Ahí falta un punto. No lleva punto. Sí. Sí. Dice, pero ahí podemos decir 8 o'clock, ¿verdad? 8 o'clock, sí. O'clock. Ok. Cuando decimos, por ejemplo, cuando decimos esa palabra de o'clock, ¿verdad? Y punto. O'clock. Ok. Cuando decimos o'clock, es una hora en punto, ¿verdad? Pero en este caso es, solo se puede utilizar con las horas completas. ¿Verdad? Si yo digo las 8:30 en punto, ya no se puede, ¿no? Que es solamente las 8 en punto, 7 en punto, 9 en punto, 10 en punto. O'clock, ok. En el caso de que cuando hay un contexto, ¿verdad? Y que por lógica ya sabe que es 8 de la mañana, decimos o'clock. Pero si a alguien queremos especificarle qué turno es, porque puede ser que pueda comprender que es la noche, decimos AM o podemos decir AM o PM. PM. Pero no puedo llevar PM y o'clock juntos. No. No sé, ¿cómo no se pronuncia la AT? ¿Cuál? AT. 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 Okay. Cada vez que quiera hablar de at. Ok, cuando cada vez que usted quiera hablar, por ejemplo, de horas, tiene que utilizar at. 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 Ok. At. Very nice. Questions? No. No. Ok. Clear like water. Clear. Ok, vamos con la siguiente. Who are you in the office with? Who are you in the office with? Okay. I am in the office with my boss. I am in the office with my boss. Okay, very nice. Good. Excellent. Okay, estos son WH question words. Esto es lo que quería explicarles un poco, porque también lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y acá es un poco más fácil para hacer la comprensión. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? Clear.
Clear. Okay. Very nice. Good. Excellent. Teacher, teacher, sí. La traducción del who y el with, ¿cuál sería? ¿Con quién? ¿Con quién? Okay. Y en la respuesta va el with. El para la respuesta ocupamos el with. Miren. I am in the office with my boss. Con. Ajá. Es correcto. Okay. Okay. Is it clear? Clear. Okay, ¿puedo borrar? Yes. Yes. Okay. Yes. Very nice. Very nice. Okay. Ahora vamos a pasar entonces a un nuevo tema, ¿verdad? Que es lo que les estaba mencionando el día de ayer. Vamos a pasar a la Unit 2. Y ahí, vamos, ahí tenemos por ahorita que trabajar en una pequeña actividad, ¿verdad? Que es la que vamos a realizar en este momento. ¿Me confirman si logran ver la pantalla? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, yes. Ok. Vamos a hablar de daily routine. Unit 2, no. Ok. Daily routines. Okay, repeat daily routines. Daily routines. Okay. A partir de acá es donde ya dejamos a un lado el verbo to be y empezamos a hablar o a utilizar verbos. Verbos que ya conllevan acción, ¿verdad? Verbos que ya conllevan una actividad. Okay. Aquí tenemos una pequeña objetivo, ¿verdad? Ok. Si me ayudan con el micrófono cuando vayan a bostezar, porque me le van a pasar el sueño a los demás compañeros, ¿verdad? Ya escuché varios. Me colaboran, please. Sí, correcto. Que apañen el micrófono. Verbo que dijo, que conlleva, ¿qué dijo? Respetá, Gustavo. Ok. Acción. Llevan acción. Por ejemplo, ya hay que hablar, por ejemplo, de comer, leer, yeah. Estudiar. Yeah. Saltar, bañar, dormir, okay. Correr, etcétera. Cualquier verbo hay una infinidad, son más de 1,000 verbos, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Entonces, acá es donde ya vamos a tener que trabajar con eso. Pero antes vamos a tener, aquí tenemos un pequeño objetivo, ¿verdad? Vamos a ver si repiten después de mí. I will be able to. I will be able to. Ok. I will be able to. Able to describe my job position. Describe my job position. And activities that I perform. And the activities that I perform. Every day at work. Every day at work. Okay. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que yo seré capaz, miren aquí va el primer verbo, miren, de describir mi posición de trabajo y las actividades que yo desarrollo todos los días en el trabajo, ¿verdad? Sure. Yes. Tengo una pregunta. Allí estamos donde dice every day at work. Porque está hablando de día, estamos hablando, está utilizando el at. Ok. Acá donde dice every day, ¿verdad? Es una time expression para decir que todos los días. Ok. Y cuando utilizamos at work, esta es una preposición de lugar, ¿verdad? Que nos indica en qué lugar. Es que yo, ¿verdad? Hago esas actividades o de qué lugar estoy describiendo esas actividades, que en este caso es de mi trabajo, ¿verdad? Ok. No sé si estamos clear, Henry. No, es que en el anterior había dicho que utilizamos el at cada vez que se utiliza, que hablamos de hora. Yes. Es que tenemos... Mm-hmm. Por ejemplo, las preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. En aquel caso, el at es para la preposición de tiempo. Para la preposición de tiempo utilizamos el at.
¿verdad? El que estaba antes. En él. Baja para hablar de horas. Y este es una preposición de lugar. Es el mismo at, pero ya como preposición de lugar. Ah, es como el in y el on. Es correcto. Vaya, por ejemplo, tenemos el on, in y el at. Ok. Ok. Estos tres son preposición de lugar y preposición de tiempo. Los tres son preposición de lugar y preposición de tiempo. Lo que indica la diferencia es el contexto, con quién la utilizo. Ok. Eso tampoco se lo explicaron en la primera clase. No. No, okay. eso lo vi en un video yo. Wow. Nada. Ok. Vaya, déjenme entonces. Vamos a... Ok, le voy a explicar antes de que pasemos a esta actividad. Ok. Tenemos, por ejemplo, el on, el in y el at. Como preposiciones de lugar, ¿verdad? Vamos a hablar como preposition of place. En este caso vamos a hablar como preposiciones de lugar. Preposition of place. Preposition of place. Cuando hablamos de lugar, por eso nos dice aquí que son las preposiciones de lugar, ¿verdad? O sea, que nos están indicando dónde se ubica algo, ¿ok? Cuando utilizo el on como preposición de lugar, ¿verdad? Lo utilizo para referirme, por ejemplo, cuando voy sobre, ¿verdad? Sobre algo. Por ejemplo, si usted dice... My cell phone, veamos, por ejemplo, vamos a hacer una oración y dicen myself o my phone, nada más para no poner toda la palabra. My phone is on the table. My phone is on the table. Cuando yo utilizo esto, my phone is on the table, por ejemplo, mi teléfono, ¿verdad? Lo que estoy diciendo aquí está sobre la mesa. ¿Verdad? Ok, nosotros en español a todo le decimos en, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde está tal cosa? En la mesa. ¿Dónde está tal cosa? En la caja. ¿Dónde está tal cosa? En aquel. En para todo, ¿verdad? Pocas veces decimos está dentro de la caja. O está sobre la caja, ¿verdad? Que pocas veces lo utilizamos en español. Por eso a veces se nos cuesta un poquito comprender este uso. Que en el caso del on, va a ser siempre cuando esté sobre una superficie, ¿verdad? Ok, al igual, por ejemplo, para dar una dirección, digamos que usted va caminando y alguien le llama, hey, Kevin, where are you? Por ejemplo, le preguntan, Kevin, ¿dónde está? Y usted dice, I am on Roosevelt Street, por ejemplo. ¿Verdad? Yo estoy sobre la calle Roosevelt. Ok, me sirve para eso. Quiero enfocar, ¿verdad? Esto estamos hablando de preposiciones de lugar. Ok. ¿Estamos claritos hasta ahí? Yes. Ok. Ahora, ¿cómo utilizo el in? Ah, aquí se me fue palo. ¿Cómo utilizo el in? El in siempre va a ser utilizado cuando hablemos que algo está dentro de. Medio. Dentro de. Por ejemplo, si yo tengo una caja, ok, una caja, y está cerrada, está sellada, y sobre la caja tengo el teléfono, digamos que mi mano es la caja, aquí es on. Sería on, porque está sobre la caja el teléfono. Pero imaginémonos que esta es la caja, está abierta, ¿verdad? Y yo meto el teléfono. Ya el teléfono está dentro de la caja. Ahí es donde utilizo el in. ¿Verdad? Cuando algo está dentro de. Ahí es donde utilizamos el in. Por ejemplo, yo digo, my watch. Vamos a poner esta, por ejemplo. My watch is in the box. Mi reloj está en la caja, ¿ok? Dentro.
de la caja. Eso es lo que se está refiriendo. My watch is in the box. O sea, estamos explicando que está dentro de la caja, ¿verdad? Okay. Is it clear? Yes. Okay. La otra cosa para cual podemos utilizar el in es cuando, por ejemplo, estamos hablando de una ubicación geográfica en general. Por ejemplo, si yo le pregunto a, digamos que le pregunto, por ejemplo, déjenme ver acá. Vamos a ver si le pregunto, por ejemplo, a... A ver, de los que... Vanessa. Ok, digamos que yo le pregunto a Vanessa. Vanessa, where do you live? Ok, viene Vanessa y me dice, por ejemplo, ok, Vanessa, where do you live? I live in San Salvador. Ah, ok, very nice. Veamos. I live in San Salvador. Ok. Yo vivo en San Salvador. Sí, Vanessa me está diciendo que vive en San Salvador. Para mí, por lo menos, sé que es en el departamento de San Salvador que vive, pero no tengo exactamente el lugar, ¿verdad? Porque San Salvador es grande y ni modo que vaya a andar preguntando por Vanessa en todo San Salvador si van a haber muchas Vanessas, ¿verdad? Ok, es un lugar geográfico en general, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien vive en San Miguel y dice, I live in San Miguel, por ejemplo. Ok, sé que vive en San Miguel, pero no sé exactamente dónde, ¿verdad? Entonces, cuando son lugares geográficos grandes, también utilizamos el in de manera general. Algo parecido con el... ¿Hola? ¿Hola, Elías? Es un poco parecido con el I from, ¿verdad? I am from. Ah, pero ahí es, cuando usted dice I am from es diferente. Porque usted está diciendo que soy de tal lugar. ¿Verdad? Por ejemplo, usted dice yo soy, porque una cosa es de dónde soy y una cosa es dónde vivo. Right? Tiene su diferencia, ¿verdad? Porque usted puede ser de un lugar, pero está viviendo en otro. Ok. Ahora vamos a ver en el caso del at. ¿Cómo utilizar el at como preposición de lugar? Cuando utilizamos el at, nos sirve para dar puntos específicos donde estoy ubicado. ¿Verdad? O sea, la periferia donde estoy ubicado. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a Josué Espadero, por ejemplo, where are you? ¿Verdad? Le estoy preguntando, ¿dónde está? Where are you? Entonces, José Espadero me dice, por ejemplo, I am at work. Estoy en el trabajo. Como yo ya conozco a José Espadero y él ya me ha dicho dónde trabaja, para mí ese es un punto específico, ¿verdad? Porque ya sé dónde lo puedo encontrar, porque ya sé dónde trabaja. I am at work. Entonces, el at me sirve para puntos específicos. Ahora, también me sirve, por ejemplo, si digamos que con el caso de los delivery, ¿verdad? Que hoy están bastante de moda los delivery. Ok, digamos que usted ha quedado de encontrarse con alguien que anda repartiendo en el delivery y usted ya está en la zona, pero el muchacho está perdido, ¿verdad? Y se quedaron de encontrar en tal tienda, pero entonces le dice él, deme un punto de referencia donde puedo encontrarlo. Ok, y usted le dice, I am at church. Estoy en la iglesia, o sea que usted le está explicando que en esa periferia de la iglesia, ¿verdad? Ese punto en específico como referencia, él puede llegar y ahí lo va a encontrar. ¿Verdad? Porque está siendo específico. Very good. No sé si vamos bien ahí. ¿Estamos claritos? Yes. Teacher. Uh-huh. Solo me tuve que levantar porque fui a hacer un cliente. Pero sí, el at. Un poquito de perfume.
El at de sobre qué, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos? Ah, el at. Ok, el at me sirve para hablar puntos en específico. Ajá, porque el on dentro de algo. El in dentro de y el at. Es para dar un punto geográfico exacto donde usted está. Va. Okay. Ok. Thank you. Very nice. Ok, ¿los demás tienen alguna question? ¿Está clarito? Clear. 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 Ok. ¿Puedo borrar esto, verdad? Yeah. Me dice mucho. Ok. Lo otro también es que creo que Machilato estaba como hace un cuadrado y poner in, on, sobre, dentro. Así también se puede ver, ¿verdad? Es correcto, sí. Ok. Ahora, estos mismos tres me sirven también como preposition of time. Estos mismos tres, tal y como están en su forma. Yo los identifico, ¿por qué? Por su uso, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo utilizo estos? Veamos el on. El on lo utilizo cuando estoy hablando de fechas exactas. ¿Verdad? Cuando estoy hablando fechas exactas. Por ejemplo, si yo le pregunto a, digamos, a Liliana, ¿verdad? Liliana. Yo le pregunto, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? My birthday is 4 March. My birthday is on March 4th. Miren. Y acá me está dando una fecha exacta, ¿verdad? My birthday is on March 4th. Mi cumpleaños es en marzo. El 4 de marzo. Uh-huh. El 4 de marzo, o sea, me está dando la fecha. Ok, yo ya tengo claro que el 4 de marzo es el cumpleaños de Liliana. Ok, very nice, good. Entonces, este me sirve cuando las fechas son exactas, que no hay uh-huh. donde perderse, ¿verdad? Ok, ahora veamos el caso del in. El caso del in lo utilizo cuando las fechas no son tan exactas. Pongamos el mismo caso del cumpleaños, ¿verdad? Y me dice, my birthday is in March. Uh-huh. Miren, me está diciendo, mi cumpleaños es en marzo. Sí, ¿cuándo? El 1, el 2, el 5, el 7, el 14, el 20. No, no me ha dicho. Solo me dijo que era en marzo. Don't have a date. Ok, no tengo una fecha específica. Solo sé que es en marzo, ¿verdad? Ok. Entonces, la diferencia entre estos dos es que el on es específico y el in es más general, ¿verdad? Ok. Okay. Y luego tenemos el at, que ese fue el que ya les expliqué, que es para las horas, ¿verdad? Ese siempre va a ser, por ejemplo, the meeting is at 9:30 a.m., por ejemplo. Y aquí dice que la reunión es a las 9:30 de la mañana. ¿Es clear? Students? Yes. Yes. Okay, very nice, good. ¿Puedo borrarlo? A moment, teacher. Okay. Thank you.
Ready? Yeah. Okay. Very nice. Ahora sí vamos a lo que estábamos acá. Las daily routines, ¿verdad? Acá vamos a trabajar ya con, como dice acá, daily routines, las rutinas diarias, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poco sobre también lo que se hace en el trabajo. Ok, vamos a ver acá. It says, vamos a ver si me ayuda a leer esto. Vamos a ver, Carla, Yasmín. A ver si me ayuda a leer esta parte que le he marcado. No importa cómo la lea. Usted haga el esfuerzo. Bueno. Brainstorm about your position at your workplace and side three activities you do there. Okay, very nice, good, excellent. Very nice. Vamos a ver, repitan todos después de mí. Brainstorm. Brainstorm. About job positions. About job positions. At your workplace. At your workplace. And say three activities. You do there. Ok, very nice, good. Y acá nos dice, ¿verdad? Que pensemos, dice, ¿verdad? Sobre las posiciones de trabajo en nuestro lugar, ¿verdad? De trabajo. Y hay que decir tres actividades de las que hacemos allá, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para después. Porque primero vamos a pasar a otra parte. Ok. Aquí tenemos ciertas posiciones de trabajo. Tenemos 2, 4 y 6. Lo que vamos a hacer ahorita es que van a ir ustedes a trabajar en pareja. Ahora les voy a dar un par de minutos. Y van a buscar cuál es la posición de trabajo que va con el texto que aparece acá, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes tienen que buscar cuál es el que va con cuál. Right, okay, aquí tienen el significado, o sea, lo que cada posición hace, y aquí tienen la posición. Ustedes tienen que buscar a modo de que seleccionen cuál va con cuál. Okay. Is it clear? Yes. Okay. Ahorita los voy a entonces enviar a trabajar en parejas, ¿verdad? Ok, si en dado caso tienen inconvenientes, me dejan saber, ¿ok? Para poder llegar a su... Teacher, ¿qué página es? ¿Qué libro? Es la página 19. 9. Thank you. Ok. There we go. ¿Aceptó la invitación, Ana María? Sí, pero no me pueden conectar. ¿Qué le dice? Me dice sala de grupo reducido. Déjeme ver entonces acá. Ok. Yo entiendo que en la número 1 sería la A. Bookkeeper. Realiza bookkeeper. Ajá. Sería. Quiero ver.
Sí, verdad. Entonces, llevar cuenta de la... De, la, de las finanzas. De eso finanzas, es verdad. Finanzas. De la compañía. Ajá. Entonces, sería... Short Engineer Digital Market. Sería Bookkeeper. La vez sería la vez... Contable. Sí, tendría que ser un contador. Entonces la es la A. Bookkeeper. Literal A. ¿Tenemos que ponerle el nombre, teacher, o solo el literal? Solo el literal, porque como ella con el literal nos orientamos a dónde va. Uh-huh. Okay. Entonces la segunda es Josué en Graciela. Yo estoy por aquí porque Josué yo creo que tiene problemas de conexión. Ah, vale. Entonces la voy a agregar con alguien más. Ok. El literal E. Ese es de seguros, agente de seguros. Ajá. Agente de seguros. No sé qué es bookkeeper, el literal A. Ahorita voy a ver. Bookkeeper. Va, pasemos a la otra, dejemos esa de último. Ok. La tercera, que now the police... Teacher. Yes. I want a question. Yeah. Tenemos los seis, digamos, los seis trabajos, ¿va? Seis jobs. Mm-hmm. Yes. Entonces los tenemos que ir relacionando con las diferentes sería tu performance de la que me aparece abajo, ¿verdad? Es correcto, sí. Ahí lo que van a hacer es seleccionar con la que con la que según ustedes según la actividad que describe ahí. Example, sería financial analysis. Ese sería para mí sería las 5, porque dice que ayuda a las personas en sus compañías y a sus finanzas, a manejar sus finanzas. Ok, ahí lo vamos a revisar después, a ver si es correcto. Pero así es, ¿verdad? Sí, así es. Ok, thank you. Okay. Thank you. Ok, welcome. Para mí sería la 5. Wow. Hello, teacher. Hello, did you finish? Todavía no. Okay. Estamos ya casi terminando. Okay, very nice, very nice. Cuatro. Entonces aquí sería literalmente la B en la 1, donde dice... No, correcto, sería la B. Entonces sería la B. Correcto. En la B, correcto. Pero ¿cómo hago para escribirla aquí? En un cuaderno escribido en algo, solo ponerle 1-B, que ya sabes que es la B. Oh. Ok. Opción A. Ok. Ahí estamos. Vaya, por ejemplo, la 2. La 2, según yo entiendo, ¿qué significa? Dice el tipo. Ah.
esquinas y arriba. Sí, dice que aquí afirma que keep track on the finance account. You know them for pills and regulants. Scrambled the sentence with key words. Private using the sample present. Dice agente de seguro sería la que conoce, dice. Sería la 3. Sí. Ayuda a las personas, las compañías a financiar y a manejar los riesgos sería. Esa es la compañía over social media. Es la C, la 4, vea, dice crea y adviste the company over the social media. Social recursos humanos. The human resource specialist. Sí, vea. La 4 sería la C. Y la 5, ¿qué quiere decir help people and companies? Ayuda a las personas y a la compañía a financiarlo. Sería la Digital Marketing Manager. Ah, sí, ¿verdad? Ajá. Porque sería ayuda a las compañías, sería como el marketing, ¿va? Sí, la ajá. Promoción y todo. Correcto, ayuda. La 2 no sería la B, entonces quizás sería la E. Insurance. Este es agente de seguros. Y entonces, ¿y qué decía la de ahorita, pues? La 5. Ayudar a la. Ajá, financiera. ¿No sería esa la 5, pues? La 5 es la B. El analista financiero. La 2, la 2. Uh-huh. La 2 que nos quedamos sin la letra B. Que... Vaya, la E dice insurance agent, agente de seguros. Ajá. Ese es agente de seguros. Uh-huh. Y en la pregunta 2 dice help people. En finances. Their finances. Seguro, entonces sería, la 2 sería la E, ¿verdad? Sí, eso quiero asegurarme. Ajá, creo que sí. Y la 6 ya vi, la 6 es la F. Un software. Sí. Solo este quiero ver. Help people and business. Manager. De finances. Ayudar a las personas y a las empresas a administrar sus finanzas. Entonces sí, porque es instructor de agencias. Podría ser, estoy en duda ahí, pero ahí podríamos dejarlo. Entonces, ¿cómo lo dejamos? La A, la 1 sería A. La 2B. La 2B. Perdón, la 2E, perdón. La 2E, ¿verdad? Uh-huh. La 3C. La 4D. Ajá. Y la 6F. La 6F, la 5. La 5B y la 6F. Bueno. Va. Creo yo, aunque la 5 y la 2. Hay un poquito de duda ahí, ¿verdad? La 5 y la 2 hablan de finanzas, los dos. Ajá. Bueno, vamos a ver.
digits. Sí, pero ahí creo que es. Sí, yo creo que sí. Ahí está, teacher. Teacher. Yes. Y ahí lo está escuchando calladito, dice. Ajá, yo no lo estoy escuchando. Está bien. Creo que ya lo tenemos. Ok, ya ahorita vamos a irnos a la sesión principal para corroborar si está correcto. Ok. Ok. Gerente de mercado. El de, ajá. El de. Ustedes ya se habían salido. Nosotros nos salimos y caímos en otro grupo. Es que están, ya están en la sesión principal. Ah, bueno. Sí. Ok, gracias. Pero igual aquí. Ajá. Aquí teníamos el grupo ya armado, es que me estaba fallando la señal y creo que me sacó. Ah, entonces fue que lo sacó quizás por el mismo de la señal. Sí, pero... Nosotros nos salimos con Rafael y después estábamos cuatro. Ok, ok, very nice. Seguimos, vamos. ¿No regresamos todavía? Hola. Ya estamos en la principal. Ah, estamos en la principal. Nos faltan los demás. Ahorita quiero ver si ya vienen algunos en camino. Ya en un segundito viene. Vale. Ya pasaron por los chorros ahí para el tráfico, los tenía atrapados. Pero es que ahí se va la señal. Ok. Very good. Do you finish? ¿Terminaron? Yes, finish. Yes. Ok, ok. Very nice. Vamos a corroborar. ¿Cómo estaba esa actividad? Yo sentí que me costó un poquito por que hay palabras en inglés que todavía no sé que la traducción. La traducción, ok. A mí el traductor de San Google me ayudó. Ok, ok. Si ustedes se fijan, muchas de las citaciones era porque ya eran verbos. ¿Verdad? Muchos de los significados que estaban ahí ya implicaban verbos, porque lo que hice hacía describir la acción de algo, ¿verdad? Ok, poco a poco vamos a ir agarrando vocabulario, ¿verdad? Sobre esto. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ok. Ok, ¿se logra ver bien? Yes. Ok, repeat after me. Bookkeeper. 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 Ok, vamos con la siguiente. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Okay. Human resource specialist. Human resource specialist. Yes. ¿Alguien dijo teacher? No. Ok, ya estoy yo alucinando. Ok. Traumado lo tienen. Ya me tienen traumado. Ya. Ok, vamos. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Vamos una vez más. Digital Marketing Manager. Digital Marketing Manager. Ok, vamos a la siguiente. Insurance agent. Insurance agent. Y la última, software engineer. Ok. Una de las claves del inglés, ¿verdad? Es que nosotros estamos acostumbrados a hablar el español un poco arrastrado, ¿verdad?
Ok. Y una de las partes importantes en el inglés es que tenemos que pronunciarlo correctamente. O sea, en otras palabras, tenemos que ponerle un poquito de flow a la pronunciación de las palabras en inglés. ¿Verdad? No es lo mismo que yo diga esta palabra bookkeeper a que diga bookkeeper. Bookkeeper. ¿Verdad que suena diferente? Se le siente el flow. Ajá, eso, ok, in English, ¿verdad? Entonces yo digo bookkeeper, okay, me van a entender, pero me voy a escuchar bien, bien tajante, bien, bien rudo. Ajá. Ok, bookkeeper, bookkeeper, no, bookkeeper. 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 Okay, bookkeeper. 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 Ok, okay, muy bien. A todo tenemos que ponerle ese flow. No tengamos pena, ¿verdad? Porque es inglés y tenemos que hablarlo de esa manera. Ok. ¿Qué significa bookkeeper? Ok, ahorita no le voy a dar el significado porque si en eso se han equivocado, la van a cambiar ahorita. Es contador. Yes. Hasta después se la voy a decir, ¿verdad? Contadores. Ah, vale, no se vale, no se vale. Gracias, okay. Gracias, ayuda. Ok, tenemos la siguiente. Financial Analyst. Financial analyst. Asesor financiero. Ok. No es lo mismo que yo diga, ¿verdad? Financial analyst a que diga financial analyst, ¿verdad? Financial analyst. Very nice, good. Vamos a ver acá entonces. Vamos a ver la primera. Aquí tenemos esa parte acá donde dice, vamos a buscar en este caso a Rafael Alberto Teos. Vamos a ver si me puede leer esto que le marqué ahorita. Key trap after financial accounts of company. Keep track of the financial accounts of company. Ok, muy bien. Según usted, ¿verdad? Según con su grupo, o con quien, la persona con quien trabajó, ¿cuál es la que usted tiene ahí de las literales? Bookkeeper. Ok, muy bien. Sería entonces letter A. A, ¿verdad? A. Ok, vale. A. Muy bien, ¿los demás tienen lo mismo o alguien tiene diferente? Lo mismo. Lo mismo, ok. El bookkeeper es el contable. Ok, es el contable, ¿verdad? Ok, por eso dice keep track. Miren, cuando dice keep track es que lleva el registro, ¿verdad? Ok, como de chequeo, keep track. Cuando dice keep track, es una forma de decir guardar registro, ¿verdad? De lo que en este caso, ¿verdad? Serían los temas financieros de la compañía. Uh-huh. Ok. Ok, muy bien. Very nice. Repeat after me. Keep track of the financial accounts of the companies. Keep track of the financial accounts of the companies. Ok, very nice. Good. Vamos con number two. Vamos a ver acá si me ayuda Edwin Pérez con number two. Help people and business manager their finances. Okay, muy bien. Repeat after me. Todo, ¿verdad? Help people and businesses. Help people and businesses. Okay, no se me adelanten, ¿verdad? No se me adelanten. Help people and businesses. Manage their finances.
manage their finances. Manage their finances. Okay, very nice. Yes. Muy bien. Okay, Edwin, según usted, ¿verdad? Con la persona que trabajó, ¿cuál es la que tiene en el number two? Number two is B. Letter B. This one. Letter B. Okay. ¿El resto tiene lo mismo o tienen diferente? Yes. Ok, financial analyst, very good, excellent. Vamos con number three. Vamos a ver si en el number three me ayuda. Teacher, solo ahí esa pregunta la respondimos con la compañera Carolina. Ok, muy bien. Yes. Excellent. Ok, vamos a escuchar a Aníbal. Ok, Aníbal, si puede leerme esta que le marqué, la number three. No, the police and regulation management. Creo que alguien tiene dos dispositivos conectados y me hace playback, igual que ayer. Gustavo, de ser. A ver, porque si alguien tiene dos dispositivos, le va a hacer playback cuando yo. Ok. Sí, Aníbal, diga. Y estoy conectado ahí con dos, usted, eso es. Okay, vamos a ver. Okay. New to police and regulation involved in management of employees. Okay, muy bien, excellent. Vamos a ver, repitamos todos. Know the policies. Know the policies. Know the policies. And regulations. And regulation. Involved in the management of employees. Management of employees. Okay, very good. Se siente como que se nos dificulta un poco a la hora de la pronunciación, ¿verdad? Yes. Okay, muy bien. ¿Cómo podemos mejorar esto? Okay, esto lo vamos a mejorar a través de la práctica, ¿verdad? Ok, ¿cómo así? Si yo siento que me cuesta, entonces vengo yo, no solamente, recuerden que yo sé que nos toca trabajar, ¿verdad? Yo sé que todo nos toca trabajar. Pero siempre hay un momentito en el que podemos apartar para poder dedicarle a eso. Por ejemplo, usted viene y dice, ok, ahorita que ya no estoy en la clase, que no estoy ahí cansado, voy a leer un ratito esto. Y dice, know the policies and regulations involving the management of employees. Y empieza despacito. 3-4 veces. Luego le va aumentando velocidad. Y le va aumentando velocidad y así, a modo de que usted vaya acostumbrando, porque ahorita lo que usted tiene que hacer es acostumbrar a su boca, su lengua, ¿verdad? Y a su mente, a cambiarle el chip. De que no voy a leer tal y como está ahí en español, porque si fuera en español, aquí dijera policies, ¿verdad? Entonces, yo tengo que quitarle a mi mente que no tengo que decir policies, sino que policies. Policies, ok. Eso es lo que tengo que hacer, que mi mente entienda que no estoy leyendo español, sino que inglés. Que no voy a decir aquí involved, ¿verdad? Sino que voy a decir involved. Involved. Ok. Que aquí no voy a decir management, sino que tengo que decir management. Management. Okay. Ok, entonces, el reto que ustedes llevan, aparte de lo que estamos trabajando, ¿verdad?
Y ahorita van a sentir un poco más el cambio porque esto ya lleva un poquito más de intensidad durante este tiempo que vamos a ver. Es que ustedes tienen que dedicarle aunque sea ese poquito de tiempo para que ustedes vayan soltando su lengua, ¿verdad? Vayan liberando. Brigid. Ok. Aníbal, creo que puse a leer esto, ¿verdad? Si no me equivoco. Yeah. Ok, yes. Aníbal. ¿Cuál es la que usted tiene acá en Now the Policies and Regulations Involving the Management of Employees? Letter C. Letter C. Ok, ¿qué sería? Especialista en recursos humanos. No, 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 o, no en Spanish. No lo quiero en Spanish, en English. Human Resource Specialist. Ok, very nice. Recuerden que no quiero que me lo traduzcan, ¿verdad? Sino que es en English. Ok. Human Resource Specialist. Very good. Human Resource Specialist. Human. 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 Human Resource Specialist. Okay. Human Resource Specialist. Human Resource Specialist. Ok, very good. Excellent. Very nice. Ok, vamos con la number four. ¿O alguien tenía diferente? Yo tengo diferente la 2. La 2. ¿Qué tenía en la 2? Tengo la E. Letter E. Insurance agent. Sí. Ah, ok. Vamos a ver al pero final. Quizás quizá por la traducción lo entendí diferente. O al final ven. Ok. Teacher, perdón. Sí, sí. Mi pareja fue Elías, con él hicimos el análisis de las respuestas. Ok, very nice, good. Ok, Henry, usted me dice que en la 2 la tiene diferente. Sí. Ok, usted tenía insurance agent. Insurance agent. Uh-huh. Ok, cuando hablamos de, en este caso, la letter B, financial analyst, ¿verdad? En este caso es que dice que nos ayuda, ¿verdad? A las personas y a los negocios, administrar sus finanzas. Ok. Ok, en este caso, ¿verdad? Cuando hablamos de administrar finanzas, se refiere en el sentido de saber cómo invertir, ¿verdad? Cómo administrar, en este caso, si una empresa... Cómo aplicar, por ejemplo, el capital que tienen para modo de que no sea pérdida, sino que invertirlo bien, ¿verdad? De la manera correcta. Entonces, okay, yo lo usé en la 5. Number 5. Help people, companies against financial loss and manage risk. Ok, very good. Vamos a chequear entonces a ver cuál podría ser en esa más adelante. Ok. Ok, de hecho a esa creo que vamos, ¿verdad? Ah, no, ahorita vamos a number 4. Ok, vamos a number 4. Vamos a buscar una lady, Janet López. Create an advertisement the company ever the social media. Okay. Create and advertise the company over the social media. Okay, repeat it now. Repeat it después de me. Create and advertise. Create and advertise. The company. The company. Over the social media. Create and advertise the company over the social media. Okay, very nice. Okay, Janet, which one is the one that you have there? ¿Cuál es la que usted tiene ahí? D. Letter? Letter D. Letter D. Digit. S. Digital Marketing Manager. Okay, muy bien. ¿Alguien tiene diferente? No. No. Okay. No. Sería digital. Digital. Okay. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, muy bien. Una vez más. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, muy bien.
Ahora vamos con la number five. Vamos a ver acá si nos ayuda Carolina. Well, people and companies against financial loss and manage risks. Manage risk. Okay, very nice. Okay, dice. Help people and companies. Help people and companies. Muy bien, una vez más. Help people and companies. Against financial loss and manage risks. Okay. Y dice que nos ayuda, ¿verdad? A las personas y a las compañías contra las pérdidas financieras y que controla los riesgos, ¿verdad? Ok. En este caso, ¿verdad? Se está refiriendo al insured agent. H. ¿Verdad? Letter E. Insurance agent. Repeat. Insurance agent. Ok, una vez más. Insurance agent. Ok. Y acá es el seguro, ¿verdad? Es cuando tenemos seguro, ¿verdad? Muchas de las compañías tienen seguros, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de que ellos están pendientes de que pueden tener alguna situación que está fuera de su control. Que, pues, teniendo al menos un seguro, en ese caso, para su empresa, pueden evitar tener una pérdida total de algo, ¿verdad? Ok, very nice. Vamos con la number six. Y esa es la más fácil de todas, ¿verdad? Yes. Ok, pero vamos a la pronunciation, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en este caso y que es lo que estamos practicando. Vamos a escuchar a Eliazar. Ok. The scene and the level different softwares. Ok, vamos a escuchar. Design. Design and develop. Different softwares. Ok, software. No lo vamos a decir como en español. Software, decimos nosotros, ¿verdad? No, acá hay que... Ajá, el software no sirve, ¿verdad? No. Aquí hay que... Software. Con más flow. Con más flow. Porque nosotros en español, el mismo software, lo ocupamos, pero decimos... El software no me sirve, ¿va? Ok, nada. En inglés, softwares. Ok, very good, excellent. Si ustedes se fijan, miren, este es un verbo. Help. Help es un verbo. Ok. Este es un verbo. Manage. Ok. Si ustedes se fijan, ya llevamos muchos verbos inmersos. Ahora, ¿vieron algún verbo to be ahí? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está hablando de ser o estar. Se está hablando de acciones directamente. Sí. Ok. Esa es la diferencia en cuanto a utilizar el verbo to be y el presente simple con verbos, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿No? No. Ok, muy bien. Acá entonces tenemos esta pequeña actividad. Esta pequeña actividad que tenemos es, ¿verdad? De que, pero creo que la vamos a dejar. No, ya no salimos para mañana, para hoy. La vamos a dar para mañana. Ok, me voy a saltar a esta otra parte. Ok. Easy clear. ¿Pueden ver la pantalla acá? Yes. Yes. Oh, ok. Vamos a trabajar con las affirmative statements y con las negative statements. Muy bien. Es importante que acá prestemos atención y que notemos todos los detalles que sean necesarios porque este tema es un poquito confuso, ¿verdad? Pero es importante que tomemos los apuntes necesarios. Este tema se llama Simple Present. Se llama Simple Present, ¿verdad? Ok. A diferencia del verbo to be, cuando tenemos una oración en el verbo to be no lleva a otro verbo más que el to be, ¿verdad? En este caso. Ok. Acá es muy diferente. Acá llevamos muchos verbos, ¿verdad? Pero uno en una oración, pero digamos, tenemos muchos verbos en los cuales podemos acoplarlos a lo que yo quiero hablar, a la acción que yo quiero explicar. Pero en este tiempo tengo dos auxiliares. Uno es el do y el otro es el does. A estos le llamamos auxiliaries. Auxiliaries. ¿Ok? Son auxiliares, ¿verdad? Cuando hablamos de auxiliares, son los que en este caso a nosotros nos ayudan a identificar cuál es, ¿verdad? Lo que nos está funcionando. ¿Ok? Creo que alguien está enviando mensajes y puede poner el teléfono en silencio para que no oigamos cada pleca del mensaje enviado. Están chateando. Ajá, ok. Very nice. Entonces, estos son auxiliares. ¿Para qué nos sirven estos auxiliares? Estos auxiliares nos sirven para poder nosotros identificar qué tiempo es el que estamos utilizando. ¿Verdad? Estos nos sirven, por ejemplo, de momento que yo vea un auxiliar como do or does, yo ya sé que estamos utilizando presente simple. Porque a partir de acá, a partir de hoy en adelante, todos los tiempos que veamos van a tener un auxiliar diferente. Todos los tiempos que veamos, ¿verdad? Ok. Ahora, entonces, en este caso, los auxiliares son do and does. Repeat, do. 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 Does. 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 Okay. Do. Does. 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 Ok, muy bien. Y hay un caso muy peculiar en los auxiliares. Y es que ellos pueden ser auxiliares en una oración. Y también pueden ser verbos. Verbos. ¿Verdad? Ok, ¿por qué? Porque este do es el verbo hacer. Pero en este caso es auxiliar. Pero ¿cómo voy a notar yo? ¿Cómo voy a chequear que algo es diferente? Nos vamos a dirigir por la estructura. Ya vamos a ver la estructura para este tiempo. ¿Verdad? Ok, ¿se recuerdan que vimos una estructura para el presente, para el verbo to be? Yes. Sí. Ok, ahora vamos a ver la estructura para este otro tiempo. Y en base a esa estructura nosotros nos vamos a orientar. Ok. Ok. El do tiene un uso exclusivo con los sujetos. Y es que así como el verbo to be, por ejemplo, que el am se utilizaba con el I, el are se utilizaba con el you, we, and they, el is se utilizaba con el he, she, and it, así también estos auxiliares. El do se utiliza con el I. Con el I. You.
Se utiliza con el you. We. Se utiliza con el we. Are. Y se they. Utiliza con el. They. Con el they, ¿verdad? Se logra entender que son los sujetos que he anotado ahí, ¿verdad? Yes. Ok. Y el does se utiliza con las terceras personas, y... que es el he. She. It. She. Y el it. Ok. Esa es la diferencia. O sea que este auxiliar do va a ir siempre con el I, con el you, con el we, con el they. Que el does va a ir siempre con el he, con el she, con el it. Muy bien. Pero ahorita nos vamos a enfocar en este. En el do. ¿Verdad? Ok. Very nice. Vamos a ver acá. ¿Para qué me sirve el presente simple? El presente simple me sirve para hablar de acciones que se realizan cotidianamente, para hablar de rutinas, para hablar de algo que se realiza con frecuencia. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá esta oración que dice, I keep track of the financial account, ¿verdad? Y esta es la oración de lo que es el bookkeeper. ¿Y qué es lo que hace esta oración? Que me está indicando qué es lo que el bookkeeper hace. Todo bookkeeper tiene que hacer eso, ¿verdad? Y eso es lo que me está indicando. Ok, pero veamos la estructura. Veamos la estructura que nos acompaña. Aquí tengo, miren, el subject, ¿verdad? ¿Ya se fijaron? Vamos a poner acá affirmative statement. Affirmative. Necesito un subject. Ok. Después de eso necesito un verb. Aquí ya no es verbo to be, sino que es un verb. Un verbo. Yes. Luego necesito el complemento. El complement. The complement. Complement. Ok. A diferencia del verbo to be, el complemento acá es más extenso que con el verbo to be. Si hace, todo esto es complemento, miren. Todo esto es complemento. Ok, ya acá el complemento puede ser más extenso y no habrá problema. Pero lo que yo no tengo que perder de raíz es la estructura, que aquí dice subject, aquí tengo el sujeto. Que dice un verbo, aquí tengo un verbo. Que dice complemento, aquí tengo el complemento, ¿verdad? Ok, yo con eso me oriento. Pero ¿qué es el caso peculiar con esto? Que en las oraciones afirmativas, con el presente simple, no llevamos auxiliar. Solamente en las oraciones afirmativas. Ese dato anótenlo. En las oraciones afirmativas, con el presente simple, no se utiliza auxiliar. Ok. Repeat, please. Que en las oraciones afirmativas, en las oraciones afirmativas, con el presente simple, no utilizamos auxiliar. Ok. Very nice. Y entonces acá dice, ¿verdad? Que guarda registro de las cuentas financieras, ¿verdad? Que eso es lo que está diciendo. Veamos ahora la estructura para una oración negativa. Voy a mover esta afirmativa para acá. Y voy a poner acá la estructura para una oración negativa. Negative. Y acá lo primero que necesitamos es un subject. Después del subject, necesito un auxiliary. Después del auxiliary, necesito el not para hacer la negativa. Y después de eso, necesito el
verb. Y por último, el complement. Ok, veamos entonces. Con lo, para hacer las negaciones, el auxiliar, por ejemplo, el do, do not, ¿verdad? Yo lo puedo contractar y puede ser don't. Y al igual que las contracciones con el verbo to be, para escribir formal, escribimos do not. Pero si es informal, pues don't. No hay problema, ¿verdad? Ok, repeat. Do not. Do not. Do not. Don't. 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 Do not. Do not. Do not. Do not. Don't. 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 Ok, veamos entonces la estructura. Nos pide la estructura negativa un subject. Aquí lo tenemos. Nos pide un auxiliar. Aquí tenemos el do. Nos pide el not. Aquí tenemos el not. Nos pide, el, nos pide el verbo. Aquí tenemos el keep. Nos pide keep. El complemento. Y aquí tenemos el resto. ¿Se fijan que no hay dónde perderse con la estructura? ¿Verdad? Ok. Yo necesito garantizar que en la oración negativa sí tengo que llevar el auxiliar con el negativo. Porque si no llevo el auxiliar con el negativo, entonces no la estoy haciendo negativa. La estaría haciendo afirmativa, ¿verdad? Ok, vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hello. No, it's clear. Okay. Is it clear, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá tenemos la siguiente, miren. Sujeto, verbo, complemento en la oración afirmativa. En la negativa tenemos sujeto, auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Y toditas tienen que llevar esa misma estructura, miren, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, auxiliar, el not, el verbo y el complemento. Y eso es armar con esa palabra una oración. Hola, perdón. Con lo que está ahí es de armar la oración con todas las palabras que están ahí. Es correcto. Ok. Ya ustedes saben cuáles son los sujetos, ¿verdad? Entonces aquí yo necesito saber cuáles son los sujetos. Como estamos hablando del presente simple, yo ya sé cuáles son los auxiliares, que son el do y el does. Tengo que saber cuál de esos voy a utilizar. El not, que es para la negativa. El verbo, pues que depende de lo que usted quiera hablar. Ahí usted decide cuál utiliza, pero dependiendo que si quiere hablar de estudiar, de comer, de bailar, que falta que veamos la lista de verbos. Y aquí, el complemento, que es lo que refuerza sobre la acción que usted realiza. ¿Verdad? En el caso de las negativas. En el caso de las afirmativas, pues solo ocupamos el sujeto, el verbo, que no nos indica la acción, y el complemento que refuerza la acción que se realiza. Ok. No more questions? Students? No. Ok. Es gramática, ¿verdad? Por eso es un poco tedioso. ¿Por qué gramática? Ok, se los hago así porque mañana vamos a trabajar ya con list, con unos verbos que vamos a tratar y vamos a tratar de formar algunas oraciones. Y voy a traer también daily routines, por ejemplo, rutinas diarias, por ejemplo, la que hacemos de despertarnos, cepillarnos, comer, desayunar, cenar, etc. Que eso es algo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Voy a traer ese tipo de vocabulario para que lo podamos poner en práctica. Very nice. Repeat after me. I keep track of the financial account. I keep track of the financial account. Ok, vamos con la negativa. I don't keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. Ok. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. Ok. You don't know the policies and regulations.
You don't know the policies and regulations. We advertise the company. We advertise the company. We don't advertise the company. We don't advertise the company. The company. Okay. They help companies against financial loss. They don't help companies against financial loss. Okay, very good. Questions? No. Okay, very nice. Aquí tenemos que ordenar esto, ¿verdad? Esto que están acá. Vamos a ver, lo voy a dejar aquí en la pantalla. Le voy a dar unos 5 minutos para que lo hagamos. ¿Ok? Ok. Acá es momento donde ustedes van a poner en práctica la estructura, ¿verdad? Traten de buscar la estructura. Teacher, y el complemento también hay que arreglarlo. Ahí tienen ustedes que identificar, ¿verdad? Si el complemento está desordenado, hay que ordenarlo. Ahí ustedes van a ir viendo. Mm-hmm.
Yes. Okay. Finish. Finish. Okay. Very nice. Good. What about the rest? Yeah, teachers. Okay. Muy bien. Muy bien. Ya la vamos a revisar. Finish, teacher. Okay, very nice. Okay, very good. Excellent. Vamos a ver. Vamos a chequear la primera. Okay. Tenemos ahí la number one, la tenemos desordenada, ¿verdad? Yes. Okay, good. ¿Qué es lo primero que teníamos que fijarnos en esta? Pasar de keep track. Buscar el subject. Buscar el subject, ¿verdad? Muy bien, excelente. Buscar el subject. ¿Cuál es el subject ahí? Day. Ok, very good. Ese es el primer punto, ¿verdad? Buscar el subject. Ok, very good. Después de eso, ¿qué teníamos que hacer? El verbo, ¿verdad? Buscar el verbo. Keep, ¿verdad? Keep track. Que es un verbo compuesto, ¿verdad? Ok, very nice, good. ¿Y luego? The complement. Of the companies. Of the companies. Muy bien. Company. Aquí tenemos el número 2 porque significa que dos veces lo vamos a utilizar, ¿verdad? Ok. ¿Se fijan qué fácil se me hace cuando yo tengo una estructura y domino la estructura y conozco por qué esto va aquí, por qué lo otro va aquí, ¿verdad? Yes. Ok, good. A este proceso se le llama, ¿verdad? Que nosotros vamos aprendiendo gramaticalmente el por qué esto va aquí. ¿Y cómo se llama? Ahora si alguien le pregunta a usted, mire, ¿y cuáles son los subjects? Usted no va a dudar y va a decir, ah, los subjects son I, you, he, we, they, etc. ¿Por qué? Porque ya lo lleva aquí en la mente. Si alguien le dice, mire, ¿y cómo puedo hacer una oración? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que usted le va a decir a una persona? Ah, ¿qué es? Subject. Complement. Complement, muy bien. Y entonces, si usted, cuando usted dé ese tipo de respuesta, la persona le va a decir, very good. Ok, muy bien, ¿verdad? Porque usted conoce la parte de una oración y es así que se nos hace más fácil. Very good. Excellent. Veamos la siguiente. ¿Qué es lo que teníamos que fijarnos acá? Negativo. Que es negativa, ¿verdad? Ok, estoy viendo acá que es negativa. Significa que ya no tengo que hacer la estructura de una oración afirmativa, sino que la estructura de una oración negativa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que llevar primero? Siempre va a ir ahí. Subject. Muy bien. Okay. We.
We don't. Ya llevamos el auxiliar y el not, ¿verdad? Y luego, ¿qué nos falta? Advertise. Y luego ordenamos the company. The company. Of internet. On internet, ¿verdad? Very good. Excellent. Muy bien. Vamos a ver, repitamos la primera. They keep track. They keep track of financial accounts. Of companies. Muy bien, vamos con la siguiente. We don't advertise the company on internet. Very good, excellent. Vamos con la número tres. ¿Qué va primero? In the meetings, every day. Muy bien, excelente, ¿verdad? Every day. Vamos a ver, repeat after me. I take notes. Okay, in the meetings, every day. Okay, y significa que yo tomo los apuntes en las reuniones, ¿verdad? Todos los días. Yes. Okay, very nice, good. Yeah. Excellent. Ahora vamos con la última. Carlos y Mauricio. Answer phone. Okay, ¿cuál sería ahí? At the reception or phone? At the reception. Very nice, good. Y aquí, Carlos y Mauricio, ¿a qué sujeto están reemplazando? We. ¿Están seguros? No, they. ¿Verdad? They. Recuerden que cuando hay dos nombres o más, pero no estoy no yo, vaya yo, ¿verdad? Significa que son ellos, ¿verdad? Okay, very nice, good. No sé si hay alguna duda hasta acá. No, teacher. No. ¿Se va comprendiendo el tema? Yes. Excellent, teacher. Okay, very nice, good. Mañana vamos a trabajar un poquito más, ya que ahorita explicamos este caso, ¿verdad? No hemos tocado las terceras personas, porque las terceras personas tienen un poquito más de complicación, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, por el momento no hemos tocado las terceras personas. Ok, solo hemos tocado, ¿verdad? Con el auxiliar do, las afirmativas y las negativas. Dominando esto, la question es mucho más fácil. La question es facilita, ¿verdad? Ok, pero lo que tenemos que nosotros es empezar a dominar esto. Otra cosa, ¿verdad? Tratemos de, en las oraciones, aunque sea leerlas. No es a memorizar, sino leerlas. ¿Para qué? Para que vayamos soltando nuestra lengua. Ahorita ya los escuché un poco más suelto al momento de cuando ustedes estaban produciendo las respuestas. Ya les escuché que ya pronunciaban, como les dije al inicio, con más flow, ¿verdad? Ya iban pronunciando con más flow ahí. Very nice. Good. Ok.
voy a empezar con la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Okay, Adelaida Carolina Alvarado Elías. Present, teacher. Very good. Aida Janet López Cardona. Present. Very nice. Ana María Reyes Méndez. Present. Very good. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Okay. Edwin Alberto Pérez Lue. Present, teacher. Okay, very nice. Eliazar Waldo Castaneda Coronado. Present. Okay. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Present. Okay. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. Present, teacher. Okay. Henry Elvidio Rivera Flores. Present. Okay. José Aníbal Portillo. Very nice. José Elías Hernández Pacheco. Present, teacher. Okay. José Magdaleno Herrera Álvarez. José Miguel Blanco González. Present. Okay. Josué Daniel Espaderos López. I'm present, teacher. Okay. Kevin Alexander Lobato González. Present, teacher. Okay. Lilian Laura Teresa Polío Arce. Present, teacher. Okay. Mirna Elizabeth Peraza de Villeda. Present, teacher. Very good. Ricardo José Abelar Olivo. Víctor Jonathan Sánchez Monzón. Presente. Okay. Xiomara Vanessa Santo Girón. Present. Okay. Hoy sí no le dije Karen, ¿verdad? No. Okay. Teacher. Yes. Siempre que pasa a otra sala o algo por el estilo, siempre se me apaga el micrófono. Oh, sí, como pasa a otra sala, siempre se le apaga. Sí, yo cuando digo responder, que pienso que el micrófono está en on, me queda preguntando. Ok, es que very nice. Lo tenía apagado cuando pronunció mi nombre. Ok, muy bien, muy bien. Rafael Alberto Teos González. Present. Ok. Carla Yasmín Rivera Flores. Present. Ok, very nice, students. Ok, so see you tomorrow on the same channel and the same hour, ok? Ok. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. I love you. See you. Good night. Okay, bye bye. That's the game. Okay, very good. Aquí ya no es good evening. No, ya no es good evening. Good evening es para el saludo cuando llegamos. Good evening. Ya el good night es ya el de despedida. Despedida, good night. Yes. Go to sleep, please. Oh, teacher, una pregunta. Sí. ¿No es posible que las clases de lenguaje pudieran quedar como grabadas? ¿Estas clases? Sí, es por lo de la pronunciación. Sí, estas quedan en la plataforma donde se hacen las actividades y están grabadas. Pero, de igual manera, hay un canal de YouTube y hay específicamente una parte donde solo aparecen estos videos. Desde la primera clase que recibieron ustedes con la otra maestra hasta estos. Pues no los he podido encontrar. Supe eso, pero no lo podía encontrar. En el correo que le enviaron a usted, donde le enviaron toda la información, hay un link donde dice lista de reproducción de videos de YouTube. Ahí lo puede buscar en el correo. Yo se lo voy a enviar mañana o más noche. Sí, porfa, gracias. Sí, como estoy viendo acá, ¿verdad? Que pasamos de ayer. Es un, ¿cómo se llama? Un salto bastante, siento que es un salto bastante más fuerte. Ya el pasar de lo de ayer, que se sentía un poco más emotivo, más dominado, a la parte de ahora. Es correcto. Con más complejidad. Entonces, lleva más complejidad, sí. Ajá, exacto. Entonces, hay palabras que y tienen en lo que es llevar y en lo de en reuniones, ¿verdad? Uh-huh.
correcto. Habla de esa parte allí, pero hay en la parte que dice reception, este, y la answer es para, es respuesta o pregunta. Es respuesta, okay. ¿Eh? Ya les envío ahorita el link. Ok. Voy a. Sí, ahorita me están cayendo. Como guayaba. Ok, very nice. Ok, good night. Okay, good night, students. Have a nice sleep, little.